Good evening, everybody. Can you hear me? ¿Pueden oírme? Sí. Okay. Everybody, welcome once again. Bienvenidos sean todos. Una vez más vamos a dar inicio a nuestra clase. Pero antes tenemos que pasar asistencia. Ya está. Ok, voy a llamar sus nombres. Cuando escuchen, por favor, indíquenme que están presentes. Comenzamos. Daniel Edgardo Menjívar Cervellón. Daniel Edgardo Menjívar Cervellón. Daniela Beatriz Cerritos Alas. Present. Thank you. Doris Emilia Alfaro de Galvez. Doris Emilia Alfaro de Galvez. Douglas Edgardo Schul Martínez. Douglas Edgardo Schul Martínez. Douglas Vladimir Cruz Catalán. Douglas Vladimir Cruz Catalán. Edith Cristina Molina Galvez. Present. Thank you. Erika Alejandra Acosta Recinos. Erika Alejandra Acosta Recinos. Erika Beatriz de León Galvez. Erika Beatriz de León Galvez. Fátima Jocelyn Portillo de Rodas. Present. Okay, thank you. Francisco Armando García Florentino. Francisco Armando García Florentino. Germán Ulises Pinto Sánchez. Presente. Thank you. Jazmín Yamilet Martínez Cruz. Presente. Thank you. Javier Enrique Chávez Hernández. Presente. Thank you. Jimena Yanet Sánchez González. Jimena Yanet Sánchez González. Joana Yamilet Salazar Sosa. Present. Thank you. Jorge Alfredo Bucaro Mejía. Jorge Alfredo Bucaro Mejía. José Heriberto Durán Prado. Present. Thank you. Juana Inés Velázquez Carranza. Present. Thank you. Julissa Lisbeth Barrientos Dueñas. Julissa Lisbeth Barrientos Dueñas. Catherine Griselda Vázquez Puchagua. Catherine, okay, thank you. Catherine Stephanie de la Cruz Enríquez. Catherine Stephanie de la Cruz Enríquez. Reina Noemí Vela López. Reina Noemí Vela López. Presente. Thank you. Roxana Guadalupe Duarte García. Presente. Thank you. Sandy Roxana Díaz Casco. Presente. Thank you. Wendy Carolina Aguilar Hernández. Present. Thank you. Jenny Marisol Hernández de Guevara. Presente. Thank you. Voy a llamar a aquellos brevemente que no contestaron o se han unido a la reunión este rato. Daniel Edgardo Menjívar Cervellón. Doris Emilia Alfaro de Galvez. Douglas Edgardo Schul Martínez. Douglas Vladimir Cruz Catalán. Present. Thank you. Erika Alejandra Acosta Recinos. Presente. Thank you. Erika Beatriz de León Galvez. Francisco Armando García Florentino. Jimena Yanet Sánchez González. Jorge Alfredo Bucaro Mejía. Julissa Lisbeth Barrientos Dueñas. Catherine Stephanie de la Cruz Enríquez. Daniel Edgardo nos manda un mensaje por acá. Dice buenas tardes. Ok. Tomamos su asistencia entonces. Presente. Thank you. Ok, perfecto. Comenzamos entonces, pero antes vamos a tomar una captura de pantalla. Así que por favor, les solicito a todos que enciendan su cámara para la primera captura. Ok, solo un momento. Ok, vamos a tomar la primera captura. Por favor, todos enciendan su cámara. Tomamos la primera captura en 3, 2, 1. Ahí está. Ok, comenzamos entonces. Comparto pantalla. Ok, por acá tenemos la pantalla compartida. Everybody, welcome once again. This is Inglés Principiante Módulo 1. And that's me, Iván Doñán, at your service. And this is session number 9. Today is May the 2nd of 2023. Todos sean bienvenidos a esta nueva sección. Y es sección 4 la que comenzamos hoy, 4 de 5, ¿verdad? Así que esta es la penúltima sección, un poquito extensa, así que les voy a pedir a todos su colaboración para que podamos pues trabajar en esto juntos y podamos pues sacarlo también lo más pronto posible porque es un poquito largo el contenido de la sección 4. Así que aquí vamos. Everybody, take a look. Lesson objective. In this class you will learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. En esta clase aprenderán vocabulario sobre la ropa, sí, el armario, sobre ropa que se usa particularmente para trabajar y para descansar, para el tiempo libre. Y luego tenemos acá esto, clothes for work. Vamos aquí. I need a volunteer. Necesito un voluntario para que me ayude a leer la parte del caballero que está acá. Who can help me? Please, Douglas Vladimir. Okay, we start here. Shirt. Shirt, good. T. This is the tie. Tie. Mm-hmm. Tie, good. La corbata, it's a tie. Then you have a? Belt. Belt, correct. Belt. Okay, very good. Belt. What is the meaning of belt? ¿Qué significa? Cinturón. Cinturón, o el, como lo conocemos acá, el cincho. Ok, es el cinturón. Ok, then we have a... Jacket. Jacket. Ok, he's wearing a jacket. Look at this. And... Pants. Pants, very good. Pants. Entonces tenemos la chaqueta y el pantalón formal y juntos hacen... Suit. Ok, pronunciation, this is suit. Suit. Uh-huh. La I no se pronuncia aquí, ¿verdad? Sería nada más suit. Es un traje. Okay, that's a suit. Then we have... shoes. Shoes, very good. And what else? Coat. 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 What is the meaning of coat? Abrigo. Abrigo, that is correct. Okay, very good. Y aquí tenemos una variación del coat, aquí abajo. Dice raincoat. Okay, raincoat es el abrigo, más que todo para la lluvia. It's a raincoat. Okay, thank you, Douglas Vladimir. Now I need a second volunteer, please. Segundo voluntario para la segunda parte acá. Reina Noemí, thank you. Let's do this. What is she wearing? Blouse. She's wearing a blouse. Blouse. She's wearing scarf. A blouse. She's wearing a scarf. 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 Okay. Wait a second. Okay. What's the meaning of blouse? ¿Qué significa blouse? Blouse. ¿Qué será? ¿Chaqueta o saco? No exactamente. Es más bien lo que va abajo, en este caso. Es una camisa para mujer, una camisa formal, si se le conoce. Blouse. Y luego tenemos scarf. What's the meaning of scarf? El pañuelo. O bufanda. Más como bufanda, de hecho. Ok, ajá, scarf. Very good. Then we have... skirt. Skirt. What's the meaning of skirt? Falda. Falda, that's correct. And then you have... heels. Heels or... heel. High heels. High heels. High heels. What's the meaning of high heels? Zapatos o tacones. Zapatos de tacón alto, ¿verdad? Okay, so those are the high heels. Very good. And then what do we have right here? What's that? Dress. Dress. What's the meaning of dress? Vestido. Vestido. That is correct. Very good. Thank you, Reina Noemi. I need, well, these are the clothes for work. Okay, son la ropa que se usa para trabajar, digamos. And then you have clothes for leisure, ¿verdad? La ropa para el tiempo libre. Okay, so I need a volunteer for this one right here. Who can help me? Voluntario para leer. Come on, volunteer, voluntario, no tengan pena ni tengan miedo, que no pasa nada. Ok, Douglas Vladimir, pero Douglas ya había participado, creo que fue usted, usted participó la vez anterior. Pero, thank you. Ok, vamos con José Heriberto, vamos. Excelente que participen, me encanta, pero también quiero que participen los demás. José Heriberto, what is this? Hat. A hat, very good. And then we have a... sweater. A sweater, very good. Yeah. Esto es lo que llamamos aquí en El Salvador un suéter, pero viene en inglés, sweater. Okay, what's next? Jeans. Jeans, very good, jeans. We know jeans, todos conocemos los jeans, okay? And then? Gloves. Gloves, okay. What's the meaning of gloves? Guantes. Guantes, very good. And then we have? Boots. 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 Botas. What's the meaning? Botas. That's correct. Okay. What else do we have here, José Heriberto? Pajamas. Okay, good. The pronunciation is pajamas. 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 Mm-hmm. Yeah, the pajamas. Correct. Thank you, José Heriberto. And now I need one more volunteer, un voluntario más que nos ayude con la última parte. Veamos. Jenny Marisol. Thank you, Jenny. What is he wearing here? Cap. Cap. What's the meaning of cap? T-shirt. Ah, pero ¿qué significa cap? Ah, what's the meaning of cap? Gorra. Una gorra. That's right. Okay, then we have? T-shirt. T-shirt. Okay. T-shirt. No, no, no teacher, porque teacher soy yo. Sería t-shirt, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Veamos, shirt y t-shirt. Shirt es una camisa formal, más que todo para hombres, ¿verdad? Shirt. Y luego tenemos t-shirt, que es una camisa casual, como la que ando yo puesta el día de hoy, ¿verdad? Es t-shirt, ¿ok? Una camisa casual, camiseta más bien, t-shirt. Thank you, Jenny. What's next? Shorts. Shorts. Okay, you have the shorts. Bueno, no necesitan explicación. What else? What's next? Sock. The socks. Okay, very good. What's the meaning of socks? Calcetines. Calcetines. Okay, and then we have the? Sneakers. Sneakers. What's the meaning of sneakers? Zapatos deportivos o... Sí, se les conocen como zapatos, zapatillas deportivas o zapato casual, ¿verdad? Those are the sneakers. Okay, good. And then, what do we have? Wingsuits. Swimsuits. Swimsuits, que es trajes de baño, ¿verdad? You have swimsuits. Okay, very good. So you have the clothes for work. Just repeating for the pronunciation, you have, oops. Sorry, you have a shirt, tie, belt, jacket, pants, and together you have a suit, shoes, and a coat. You have a blouse, scarf, skirt, high heels, raincoat, dress. For leisure, you have a hat, sweater, gloves, jeans, boots, a cap, t-shirt, shorts, socks, sneakers, pajamas, and swimsuits. Okay. Let's continue. I'm sorry, do you have any questions about the vocabulary? ¿Tienen alguna duda acerca del vocabulario? No. No questions. Okay. Vamos entonces. Lesson objective. In this class, you will learn the colors and how this topic is used in daily life. En esta clase aprenderán los colores y cómo este tema es usado en la vida diaria. Algo sencillo, probablemente ya conocemos la mayoría de ellos. Es vocabulario bastante común, pero si no es así, entonces pues igual lo vamos a estudiar. You have the colors. Listen and practice. Tenemos una paleta de colores por acá, ¿verdad? Súper sencillo. Si usted gusta, puede repetir desde la privacidad de su hogar o donde quiera que se encuentre con el micrófono apagado, ¿verdad? Vamos acá. Everybody listen and repeat. Red. Red. Pink. Pink. Orange. Orange. Yellow. Yellow. Light green, light green, 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 dark green, dark green, light blue, light blue, 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 dark blue, dark blue. Purple, purple, purple. Si ustedes se fijan, los claros y los oscuros se pueden, se notan, ¿verdad? Por la palabra light and dark, ¿verdad? Cuando es claro, usted solo dice light. Puede ser light green, no es un verde claro. O dark green, que es un verde oscuro. Lo mismo pasa acá. Light blue, que es un azul claro o celeste también. Y luego tenemos dark blue, que es un azul oscuro, un azul profundo. ¿Ok? Y así se puede con los demás colores también. ¿Qué tenemos por este lado? Veamos. Everybody please repeat. Pueden repetir desde su hogar o donde se encuentren ahorita con el micrófono apagado. White. White, el blanco. Light gray. Light gray. 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 Dark gray, dark gray, beige, beige, light brown, 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 dark brown, dark brown, black, black. So group work, ask about favorite colors. What are your favorite colors? Si usted solo tiene uno, entonces dice, my favorite color is, me dice cuál es. Pero si son más de uno, si son dos o más, entonces me dice, my favorite colors are red and purple. Me puede decir, my favorite colors are black and blue. My favorite colors are yellow and green, etc., etc. I need volunteers. What are your favorite colors? ¿Quién me cuenta? What are your favorite colors? Douglas Vladimir. Then Reina Noemí. Okay, Douglas. My favorite colors are pink and black. Pink and black. Yeah. Okay, thank you, Douglas. Reina Noemí. What are your favorite colors? Sorry. My favorite colors are purple and light green. Purple and light green. Very good. Thank you. Then you have Joana Yamilet. What are your favorite colors? My favorite colors are red and yellow. Red and yellow, very good. Por ahí me pareció ver a... Quiero ver. Alguien me estaba levantando la mano. Pero... Fátima Jocelyn, creo que era. Me estaba levantando la mano. Ok, Fátima Jocelyn, what are your favorite colors? My favorite color is black. Favorite color is black. Very good. Edith Cristina, what are your favorite colors? My favorite color is gray. Favorite color is gray. Okay, good. Okay, thank you, everybody. Very good. Ahí tenemos el vocabulario de colores. Por favor, repásenlo. Es muy útil, ¿verdad? Y vamos al conversation. Okay, conversation. I need two ladies. Two ladies to read the conversation. Please, two volunteers, two ladies. Necesitamos a dos damas, por favor, que lean la conversación. ¿Quién me ayuda? Sin miedo. Ah, no creo. ¿Qué pasó? Vinieron cansados del 1 de mayo. Ajá. Two ladies to read this conversation. Necesito dos voluntarias, ¿verdad? Que me ayuden a leer, por favor. Edith Cristina and Daniela Beatriz. Thank you very much. Edith Cristina, you are Pat. And Daniela Beatriz, you are Julie. Let's read the conversation, please. Gray, our clothes are dry. Wearing my new blouse. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here, a light blue blouse. It is yours? No, it's not mine. Why is mine is disaster? It is mine. Oh. It's a disaster. Uh-huh. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem is this new blue jeans. What jeans are they? Oh, they're mine. Sorry. Okay. Thank you, Edith, and thank you, Daniela. Veamos la conversación. Dice Pat, great. Grandioso, genial, ¿verdad? Our clothes are dry. Nuestra ropa ya está seca. Where is my new blouse? ¿Verdad? ¿Dónde está? Where is my new blouse? Dice ella. ¿Dónde está mi blusa nueva? Y dice Julie, what color is it? ¿De qué color es? Que le dice Pat, it's white, de blanca. Y Julie saca ahí una y dice, here's a light blue blouse. Is it yours? ¿Verdad? Aquí hay una blusa celeste. ¿Es tuya? Is it yours? Y Pat le dice, no, it's not mine. No es mía. Wait. It is mine. It's a disaster. Sí, es mía. Dice. Pero qué desastre. ¿Qué dice Julie? Oh, no. All our clothes are light blue. Toda nuestra ropa está celeste. ¿Y qué dice Pat? Here's the problem. Aquí está el problema, ¿verdad? It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Son estos jeans azules, ¿verdad? Nuevos. ¿De quién son? Y Julie dice, ah, they're mine. Sorry, son míos, le dice. Disculpe. Así que ahí le destiñó toda, bueno, destiñó el jeans y tiñó toda la ropa blanca. So, that's the conversation. It's a disaster. ¿Qué vamos a estudiar por acá? Veamos. Permítanme un instante. Ok. Vamos por acá. Pronunciation, the letters S and SH, okay? Listen and practice, notice the pronunciation of S and SH. Si pueden, por favor, repitan todos desde su hogar con el micrófono apagado. Veamos, number one, tenemos el sonido S, ¿verdad? Como en suit, suit, socks, socks, scarf, scarf. Y tenemos el sonido sh, como en shirt, shirt, shorts, shorts, shoes, shoes. Read the sentences. Pay attention to the pronunciation of s and sh. I need 4 volunteers. 4 voluntarios para leer las oraciones. Number 1, Douglas Vladimir. Please read sentence number 1, then Edith Cristina, number 2. Yes, this is Sandra's new shirt. This is Sandra's new shirt. Okay, very good. Thank you, Douglas. Edith Cristina, number 2, please. These are Sam's purple shoes. These are Sam's purple shoes. Thank you, Edith Cristina. Very good. Number 3, Reina Noemí. Where are my shoes and socks? Where are my shoes and socks? Okay, thank you, Reina Noemi. And number 4, can help me. Julissa Lisbeth. My shorts and the shirts are blue. Okay, veamos. My shorts and t-shirts. Again, please. Otra vez, veamos. This shirt. La oración completa, por favor. Okay. My shorts and this shirt are blue. My shorts and t-shirts are blue. Okay. My shorts and t-shirts are blue. Okay, good. That's the pronunciation of s and sh. Okay. Vamos a hacer una leve pausa y vamos a tomarnos la segunda captura de pantalla. Así que por favor, todos enciendan su cámara, por favor. Ok. Vamos a tomar la segunda captura en 3. Unos están encendiendo todavía la cámara. Quiero ver. Encienda su camarita, por favor. Segunda captura la tomamos en 3, 2, 1. Ahí está. Algunos posan para la cámara, ¿verdad? Cuando estoy contando, se ponen así, en su mejor ángulo. Ok. Veamos. A guardar. Okay, comparto nuevamente. Lesson objective, veamos. In this class, you will learn how to use possessives in order to describe belonging of things. En esta clase aprenderán cómo usar los posesivos para describir la pertenencia de las cosas. That's the lesson objective. Ahora veamos, aquí es donde comenzamos con esto. Grammar focus. Possessives. Tenemos 3 tipos de posesivos, digamos. Tenemos los possessive adjectives, que son los que están acá, la primera columna. Los possessive pronouns. Y luego tenemos los nombres, que llevan el possessive apostrophe s. Y además tenemos una question word, que no habíamos visto antes, que es whose. Todo esto lo vamos a ver en detalle, ¿verdad? Aquí aparece, digamos, de una forma un tanto superficial, una explicación muy corta. Adjectives, my, your, his, her, our, and their. Los pronouns son mine, yours, his, hers, ours, and theirs. Pero aquí técnicamente no tenemos mucha información, así que vamos a pasar a esto. Esto es adicional, no aparece en el manual y ya saben, se lo voy a compartir por medio de WhatsApp posterior a la clase. ¿Qué tenemos por acá? Possessive adjectives. My, his, their, etc. ¿Cuáles son los possessive adjectives? Son palabras que utilizamos en conjunto con un sustantivo para denotar la pertenencia o la relación directa con algo o con alguien. Aquí tenemos unos ejemplos. Ven a este hombre, está sosteniendo un paraguas que le pertenece a él. Entonces él dice, my umbrella. My is a possessive adjective. Aquí está. My es un possessive adjective. Luego aparecen ellos dos. Tienen un paraguas. Les pertenece a ambos. Así que ellos dicen our umbrella. Our is a possessive adjective. What's the meaning of our? ¿Qué significará our? Nosotros. No es nosotros, porque nosotros es, nuestro. Según vimos, nuestro. Ah, sería nuestro, ¿ok? Ahora, veamos algo que es bien importante. Les había comentado que en inglés los adjetivos, y estos son adjetivos, ¿verdad? Carecen de género y carecen de número, ¿verdad? Entonces, aquí no, esta es no es la excepción, ¿verdad? Sigue la misma regla. Si yo digo, por ejemplo, my, esto en español sería mi o sería mis. Voy a decir, mi libro, mis libros. ¿Ok? Como en el caso de mi no tiene género en español, pero sí tiene número. Mi, mis. Pero ya cuando uno dice our, aquí sí hay género y hay número. La palabra our significa nuestro. Hacer esto más pequeño. Nuestro, nuestra, nuestros y nuestras. Solo la palabra our automáticamente puede significar cualquiera de estos. Nuestro, nuestra, nuestros o nuestras. De nuevo, ¿por qué sucede eso? Porque my y our son un tipo de adjetivos. Los adjetivos en inglés no tienen género, por lo tanto no hay distinción entre el nuestro y la nuestra, ni tienen número, por lo tanto no hay distinción entre nuestro y nuestros, ni entre nuestra y nuestras. No hay género ni número, ¿verdad? Así que en ese sentido es bastante más sencillo de utilizar que en español. En español tenemos que enfocarnos en si es masculino, si es femenino, y si es uno, si son varios. Son dos factores técnicamente que tenemos que considerar a la hora de, digamos, utilizar este tipo de palabra en español. Claro, estamos acostumbrados, por lo tanto no nos cuesta nada, ¿verdad? Pero para alguien que está aprendiendo el español, esto puede ser un reto. Tiene que considerar, ¿es masculino o es femenino? ¿Es uno o son varios? Entonces, dependiendo de eso, tiene que elegir entre estas cuatro palabras, mientras que en inglés solo tenemos our. Y nada más, ¿verdad? Puede ser un paraguas o dos paraguas o 100 paraguas, usted va a utilizar our, no hay problema. Ok, our umbrella. Y ahora ven por acá, él le está entregando a usted el paraguas que le pertenece a usted propiamente, por lo tanto dice your umbrella. What's the meaning of your? ¿Qué significa your? Ahí veo que, ok, Douglas. Tú. Es tú, así es, pero no el tú pronoun, ¿verdad? Sino es como decir tú, tu paraguas, tu casa, tu vida, tu familia, tu trabajo, ¿verdad? Ahora, también dependiendo, por supuesto, de nuestro nivel de, digamos, formalidad para dirigirnos a la otra persona, este tú puede ser, este your puede ser tú, tus, ¿verdad? Puede ser tu libro o tus libros. También puede ser, ¿verdad? Su o sus. En caso que estemos dirigiéndonos a la persona como usted, ¿verdad? Aquí está usted y este es su libro, ¿verdad? O aquí está usted y estos son sus libros. Ok, así que ahí depende un poquito. Ok. Y resulta también que este también es plural. También se puede ocupar para plural, así que puede ser vuestro, vuestra, vuestro, uy, vuestros y vuestras, ¿ok? Aunque este no lo ocupamos en El Salvador, ¿verdad? En El Salvador siempre vamos a ocupar su y sus cuando es de varias personas. Pero bueno, es bueno saberlo también, que la verdad es que no lo utilizamos aquí. Nadie lo ocupa. Ok. Luego tenemos esto. Ahora, si se fijan, él está hablando con ustedes, pero está apuntando al paraguas que pertenece a una tercera persona, que en este caso es un hombre. Así que dice his umbrella. His umbrella. What's the meaning of his? ¿Qué significa his en este caso? Jenny Marisol. Su. Así es. Su paraguas. ¿Ok? His umbrella. Y ahora tenemos el caso cuando el paraguas le pertenece a una señorita que es ajena a la conversación, ¿verdad? No estamos hablando con ella, sino de ella y, del paraguas de ella. Sería her umbrella. Her umbrella. What's the meaning of her in this case? ¿Qué significa her en este caso? Douglas Vladimir. Su también. También es su, así es, ok. Y luego está el paraguas que le pertenece a dos o más personas con quienes no estamos hablando. Decimos their umbrella. Their umbrella. What's the meaning of their? ¿Cómo diremos? Ajá. De ellos. De ellos, ajá, pero una palabra. ¿Cuál sería? Vamos. ¿Quién me dice? Juana Inés. Suyo. Suyo es otro tipo de posesivo que vamos a estudiar también en esta unidad. No. Si decimos, por ejemplo, que este es su paraguas, que pertenece a un hombre, y este es su paraguas, que le pertenece a una chica, ¿qué será este? Julissa. ¿De ellos? De ellos, pero en una palabra, ¿cómo sería? Sus. Su, nada más, ¿verdad? Porque solo es un paraguas. Su, así es. Si ustedes se fijan en español, his, her y their, se dice su. No hay distinción en español. En inglés sí, mucho cuidado. Si le pertenece a un hombre, entonces his. Si le pertenece a una mujer, her. Y si le pertenece a varias personas, their. Pero de nuevo, estos son terceras personas. Tercera persona singular y tercera persona plural, ¿verdad? Ahora, si le pertenece a la persona con la que usted está hablando, no importa que sea hombre o mujer, le va a decir your, ¿verdad? Y así. Entonces, aquí está también de otra forma. For the subject pronoun I, the possessive adjective is my. Por ejemplo, decimos I am in my house. Estoy en mi casa. Okay, I am in my house. For the subject pronoun we, the possessive adjective is our. Está nosotros y esto es nuestro, nuestra, nuestros o nuestras. We are in our house. Estamos en nuestra casa. Ok. You. Para el caso de you es your. You are in your house. Tú estás en tu casa, o puede ser usted está en su casa, o sea, la casa que le pertenece a usted, o ustedes están en su casa o en sus casas, puede ser. You are in your house, ¿verdad? Para el caso de he es his. His. He is in his house. Él está en su casa. Okay. Para el caso de she es her. She is in her house. Ella está en su casa, es decir, la casa de ella misma. And they, para el caso de they, es their. Cuidado con la pronunciación, no es lo mismo they que their. Este es they y este es their. They are in their house. Ellos están en su casa. Así que aquí es donde yo les decía, ¿verdad? His, her, and their, si usted lo traduce al español, puede ser su o sus. Porque resulta que en español no hay distinción entre él, ella y ellos, en el caso del posesivo. Pero en inglés sí las palabras son bien diferentes. Ocupamos his, si es de un hombre, her, si es de una mujer, y their, si es de varias personas, independientemente que sean hombres o mujeres. Y finalmente tenemos its. Its. Cuidado, esto no lleva un apóstrofe porque no es it is. No es it is, sino que es its. Es una palabra totalmente distinta. que también en español es su, ¿verdad? Solo que se utiliza para cualquier cosa que no sea una persona. Aquí tenemos un ejemplo. Oxford, la ciudad, is famous for its university. Oxford es famosa por su universidad, la Universidad de Oxford, ¿verdad? Oxford is famous for its university. ¿Ok? Oxford es famosa por su universidad. Ahora bien, un detalle súper importante es este. We use my, your, his, etc. O sea, estas palabras, los possessive adjectives, you use them with a noun. Estas palabras siempre, siempre se utilizan en conjunto con un sustantivo. ¿Y qué es un sustantivo? ¿Qué es un noun? Todo lo que existe tiene un nombre. Por ejemplo, no se mira. Les quería enseñar. Aquí está. Ok. What's this? ¿Cómo se llama esto en inglés? ¿Quién me dice? Nobody knows. José Heriberto. Roxana. It's a cup. Okay. Cup. Thank you. Thank you, Jose. Also, Roxana, thank you for your participation. Yeah, it's a cup. Okay, that's correct. Entonces, esto es un sustantivo. El nombre que tiene este objeto es un sustantivo. En inglés, eso se conoce como un noun, ¿verdad? Así que todas las cosas tienen un nombre. For example, what's this? It's his mouse. It's a mouse. Entonces, mouse es un noun también, ¿verdad? Y así. Así que todas las cosas tienen un nombre por el cual los conocemos. Esos nombres comunes son los nouns. Entonces, ¿qué pasa con los possessive adjectives? Los possessive adjectives siempre van acompañados de un noun. Nunca van solos. Porque si no, no tienen sentido. Por ejemplo, aquí decimos my house, our house, your house, his house, her house, their house. Siempre van acompañado, en este caso, del noun house. Pero no tiene que ser house, puede ser cualquier otra cosa. My hands. Si yo solo digo my y no digo qué, entonces nadie va a saber de qué estoy hablando. Es como que dijera usted, estos son mis. Y la gente va a decir, ¿sus qué? ¿De qué está hablando? Mis manos. Ah, vaya, ya sabemos que está hablando de las manos. El inglés es parecido, de hecho es lo mismo. My hands. Hay que utilizar my, que es el possessive adjective, con un noun, que es hands. Decimos our clothes, nuestra ropa. His new car, su auto nuevo. Your best friend, tu mejor amigo. Her parents, sus padres. Their room, su cuarto. Así que siempre el possessive adjective va acompañado de un sustantivo. Siempre va con un noun. ¿Ok? Antes que continuemos, do you have any questions? ¿Tienen alguna duda sobre el uso de los possessive adjectives? O más bien en este momento solo tenemos un concepto bien general de los possessive adjectives. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado muy claro? Este es un buen momento para consultar. No questions? We move on then. Ahora, esto es sumamente importante. Fíjese bien. Se los digo porque bueno, tal vez no parezca mucho, pero ya tengo rato dando clases de inglés. Y este error lo he visto cometerse una infinidad de veces. Así que esta información es para evitar que ustedes cometan el mismo error. ¿Cuándo vamos a ocupar los possessive adjectives? His, her, and their. Los possessive adjectives se utilizan en función del poseedor o del dueño, digámoslo así. No de la persona o del objeto del que estemos hablando, sino más bien de quién es. Eso es lo que va a determinar el possessive adjective que vamos a utilizar. ¿Por qué les digo eso? Imagínense que en un ejercicio yo les digo... Imaginemos, tenemos la palabra mother, que es madre. Y yo les dijera aquí a ustedes, tienen que llenar con un possessive adjective. Todo mundo automáticamente asume y dice mother. Ah, es una mujer, ¿verdad? Entonces, como es una mujer, dijo el teacher que era her, ¿verdad? Pero esto no es necesariamente cierto. Porque aquí depende de quién es la mamá. Si es mi mamá, entonces es my mother. Si es la mamá de usted con quien yo estoy hablando, entonces es your mother. Si es la mamá de mi mejor amigo, entonces his mother. Si es la mamá de mi mejor amiga, entonces her mother. Si es la mamá, si es mi mamá y la de mi hermano, entonces es our mother. Si es la mamá de los vecinos, entonces their mother. Entonces, ¿qué significa esto? El possessive adjective está definido por, es lo que tenemos que identificar, de quién es. Eso es lo que nos va a dar la clave de cuál possessive adjective es el que vamos a utilizar. No la palabra que sigue. La palabra que sigue no tiene nada que ver, en realidad. Lo que usted tiene que preguntarse es ¿de quién es? Y esa, cuando usted tenga la respuesta, es lo que le va a indicar cuál possessive adjective va a utilizar. Por ejemplo, tenemos a Sandra. Todo lo que está aquí abajo es de ella o está directamente relacionada con ella, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué possessive adjective vamos a utilizar? ¿Quién me dice? My. En realidad no sería my porque no estamos hablando de sus cosas, sino de las cosas de Sandra. Her. Sería her, así es. Her. Así este es el automóvil de Sandra, por lo tanto decimos her car, porque es de ella. Este es el esposo, her husband, porque es el esposo de ella. Y estos son los hijos, her children, porque son los hijos de ella. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, uno dice, ¿de quién es el carro? Es de Sandra, así que her car. ¿El esposo de quién es? Es de Sandra, así que her husband. Y los niños son de ella también, por lo tanto, her children. Por acá nos dijo, creo, Joana creo que nos dijo, ¿podría ser mine? Sí puede ser mine, pero en el caso que le pertenezca al hablante directamente. Ahora, si este carro me pertenece a mí, entonces sí digo my car. Ajá. Sí, yo pensé que íbamos a ocupar como la persona nosotros a Sandra, entonces por eso. Ah, ok, no hay problema, una confusión normal. Ok, luego tenemos acá Andy. Andy es un hombre, es una tercera persona, ¿verdad? Por lo tanto, todo lo que le pertenezca a él va a utilizar ¿qué possessive adjective? His. His, así es. Joana nos dijo, ¿verdad? His, correcto. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? His bicycle. His bicycle, así es. His bicycle, es su bicicleta, es de él. Digamos que esta es la hermana. Quiero ver, creo que eso es lo que dice. Sí, es la hermana. Ok, entonces sería. Oh, his sister. His sister, ok. Y estos son los papás. Entonces, ¿cómo sería? His parents. His parents. That is correct. Very good. Así es. La bici es de él. La hermana es de él, ¿verdad? O sea, no es que le pertenezca a la hermana, ¿verdad? Pero sí, directamente relacionado con él. Es su sangre. Y los papás son papás de él. Entonces, a todos llevan his, his, his. His bicycle, his sister, his parents. ¿Se entiende lo que estoy explicando, verdad? Depende de quién sea. Eso es lo que determina el possessive adjective que vamos a utilizar. Y luego tenemos Mr. and Mrs. Lee. Son dos personas. Tercera persona del plural. Y este es el hijo de ellos. Entonces, esta es la hija de ellos. Y aquí están los dos juntos. Así que, ¿cuál possessive adjective vamos a utilizar en este caso? There. 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 Así es. Entonces el primero sería their son. Their son. That's correct. Number two. Their daughter. Their daughter. Okay. Their daughter. Que sería su hija. And finally, ¿quién sabe esta? Their children. That is correct, Joana. Their children. Así es. Their children. Decimos children para referirnos a los hijos, aunque ya estén grandes, no hay problema. Digamos, usted tiene hijos, un par de hijos o tres hijos que ya son adultos, usted puede siempre decir my children. No hay problema, ¿verdad? No es que sean niños chiquitos. Se puede utilizar children para referirse a los hijos de uno. Así que tenemos their son, their daughter, their children. Porque son el hijo de ellos dos. La hija es de los dos y aquí están juntos. Los dos, el hijo y la hija son de ellos dos. Si usted tradujera todo esto en español, todas le quedaría su, ¿verdad? Su carro, su esposo, sus hijos. Su bici, su hermana, sus papás. Su hijo, su hija. Este es el único que cambiaría. Sus hijos. Porque ya sería en plural, ¿verdad? Y aquí sí toma el plural porque es en español, ¿verdad? Así que mucho cuidado. Nuevamente, ¿verdad? El possessive adjective está determinado por el poseedor, es decir, a quién le pertenece o a quién está relacionado directamente. Con quién está relacionado directamente. Eso es lo que lo determina y no otra cosa, ¿verdad? Así que mucho cuidado ahí. Sabiendo eso, vamos a hacer este ejercicio, pero antes vamos a dejar de compartir y vamos a tomarnos una fotito. Todos, por favor, enciendan su cámara. Please, turn on your camera. Ok, si encendemos la camarita, por favor. Vamos a tomar la tercera captura de pantalla de esta noche. Ok, vamos con nuestra captura de pantalla número 3. Vamos a tomar en 3, 2, 1. Y ahí está la tercera. Ok. Comparto pantalla nuevamente. Habiendo dicho esto, vamos a resolver este ejercicio y tenemos aquí un family tree. Look at the family tree and complete the sentences with his, her, or their. Solamente van a utilizar esos tres. His, her, or their. Now look, Sarah and Philip are married. Están casados, okay? They have 3 children. Tienen 3 hijos. Gary, Tim, and Laura. Laura is married to Steve, ¿verdad? Ahora está casada con Steve. And they have 2 children. Emma and Robert. Aquí tenemos el árbol genealógico desglosado por si existiesen dudas. Sin embargo, según lo que les acabo de decir, ¿verdad? El possessive adjective simplemente se puede determinar con que nosotros pensemos y digamos, ¿a quién le pertenece? Ahí está la respuesta. Es decir, no necesitamos ver este árbol familiar para saber la respuesta. Con solo leer la oración podemos deducirlo inmediatamente. Pero si cuesta, entonces aquí está el árbol también que nos ayuda un poquito. ¿Qué tendríamos acá? I saw. Esto tenemos que explicarlo. Esto es un verbo en pasado, ¿verdad? No hemos visto verbos en pasado, pero bueno, lo estamos incluyendo. La verdad es que no hay otra forma, digamos, de expresar esta oración. I saw, que significa yo vi o vi, nada más, ¿verdad? I saw Sarah with... bla, 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 husband, Philip. Aquí está Sara, ¿verdad? Y aquí está Philip, que es el esposo. Yo vi a Sara con su esposo Philip. ¿Cuál será en este caso? I saw Sarah, Douglas. Her. I saw Sarah with her husband, Philip. Así es. Vi a Sara con su esposo Philip. Como les comentaba, no es necesario estar viendo el árbol genealógico para saber la respuesta. Ya sabemos que lo que sea que siga es de Sara, por lo tanto es her. Number 2. I need a volunteer, please. Jenny Marisol. Complete sentence. Leamos la oración completa. Jenny Marisol, si me ayuda leyendo la oración completa, por favor. I saw Lara and Steven with their children? I saw Laura and Steve with their children. That is correct. Very good. Thank you, Jenny Marisol. Number 3. Who can help me? But it says I saw. Okay, ese sería yo vi. Number 3. Vamos. ¿Quién se anima? Juana Inés. I saw Steven with his wife, Laura. I saw Steve with his wife, Laura. Very good. Very good. Thank you, Juana Inés. That's correct. Number 4. Raise your hand. Number 4, please. Douglas Vladimir. I saw Gary with his brother Tim. I saw Gary with his brother Tim. Correct. Very good. Thank you, Douglas. Number 5. Volunteers, please. Vaya, pero que no sean siempre los mismos 5. Veamos, quiero escuchar la voz de los demás. Hay gente que solo le conozco la voz cuando me dicen presente, cuando paso listo. Ok, solo ahí les oigo la voz. Vamos, animémonos a participar también. José Heriberto y luego sigue Joana Yamilet. I saw Laura with her brother Tim. I saw Laura with her brother Tim. Correct. Ok, Joana, number 6. Joanna? No? Okay. Somebody else? Number 6. ¿Alguien más? Number 6. Sandy Roxana. I saw Sarah and Philip with their something. I saw Sarah and Philip with their son, Tim. That is correct. Thank you, Sandy. Number 7. ¿Quién me ayuda con la número 7? Daniela Beatriz. I saw Laura with their parents. Okay, veamos. No. It's not there. Second chance, segunda oportunidad. Veamos. No es there. La pregunta es. Sí. Ajá. I saw Laura with her parents. Yes, okay, I saw Laura with her parents, porque son los papás de ella. So, yeah, correct. I saw Laura with her parents. Very good, thank you, Daniela. And number 8, the last one, please. Douglas. I saw Emma and Robert with their parents. I saw Emma and Robert with their parents. Que son los papás de los dos, ok. Very good. Así es como funciona. Ok. Easy. Así que veamos un pequeño repaso de esto, ¿verdad? Acordémonos acá. Brevemente. Uy. Tenemos... Para I, my, como decimos, this is, I am, sorry, in my house. Estoy en mi casa, ok. Para we, our, we are in our house. Estamos en nuestra casa. You, your, you are in your house. Usted está en su casa o tú estás en tu casa. En el caso de he, his. He is in his house. Él está en su casa, ¿verdad? She, her. She is in her house. Ella está en su casa. They, their. They are in their house. Ellos están en su casa. Y en el caso de lo que no sean personas, ¿verdad? O sea, las cosas, los objetos, las ideas, cualquier cosa sería it. El possessive adjective es its. Oxford is famous for its university. Oxford es famosa por su universidad. Recordemos también que los possessive adjectives siempre van acompañados de un sustantivo, un noun. Siempre, siempre, siempre. Y finalmente que el possessive adjective está determinado exclusivamente por el poseedor. Si es de una chica, aparte de con quien no estamos hablando, sería her, como her car, her husband, her children. Si es de un caballero, ¿verdad? Con quien no estamos hablando, sino que estamos hablando de él, sería his bicycle, his sister, his parents. Y si fuesen dos o más personas con quienes no estamos hablando, sino más bien de quienes estamos hablando, se vuelve their son, their daughter, their children. El día de mañana, luego de hacer este ejercicio, vamos a ver esta otra parte que serían possessive pronouns. Esto es un poquitito más complejo, pero es necesario que tengamos esto claro primero, ¿verdad? Por favor, les pido a todos que vayan avanzando en la plataforma, no nos atrasemos, ¿verdad? Ven que el personal de inglés corporativo lleva bien la pista de cómo van todos, ¿verdad? Y luego ahí están diciendo en el chat. Así que no nos atrasemos, ¿verdad? Empecemos a trabajar ya esta parte. Esta semana vamos a cubrir la unidad 4 o la sección 4 y la siguiente semana, que sería la última, cubrimos la sección 5 y el final test, ¿verdad? Así que procuremos no atrasarnos para que no se nos vaya a acumular esto. Voy a nada más tomar asistencia los últimos que no me han contestado aún y luego vamos a tomar la última captura y con eso damos por concluida esta sesión. Veamos. Voy a dejar de compartir por acá. Veamos acá. Doris Emilia. Ah, Doris creo que escribió. Sí, escribió aquí en el... Ok. Ok, Douglas Edgardo Schul Martínez. Douglas Edgardo... ¿Dónde está? Erika Beatriz de León Galvez. Erika. Presente. Thank you. Francisco Armando García Florentino. Francisco Armando García Florentino. Presente. Thank you. Jimena Yanet Sánchez González. Presente. Thank you, Francisco. Ok, Jimena Yanet Sánchez González. ¿Está por acá? No, no está. Ok. Jorge Alfredo Bucaro Mejía. Jorge, no, no está en la lista. Ok, thank you. Julissa Lisbeth Barrientos Dueñas. Ella sí. Presente. Sí, ahí está. Thank you. Catherine Stephanie de la Cruz Enríquez. Catherine Stephanie. Catherine, no. Ok, bueno, esos serían todos. Ahora vamos nada más a tomar una captura. Así que todos, por favor, me encienden su cámara. Última captura de la noche. Vénganse. Ok, y vamos a tomar la última captura. Cuarta captura la tomamos en 3, 2, 1. Esperamos que haya funcionado bien. Ahí está, guardamos. Okay, everybody, thank you. And I will see you. Antes de que nos vayamos, una cuestión. El viernes hay clase. Lo siento, hay clase porque no hubo clase ayer. Así que, ni modo. Les digo para que no hagan planes. Así que, bueno, el viernes tenemos clase en reposición a la clase del día de ayer. Y la siguiente semana sería igual porque va a caer miércoles, Día de la Madre. Por lo tanto, el viernes vamos a tener clase la siguiente semana también, ¿verdad? Les aviso desde ya. Thank you, everybody. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night.